El Papa Pablo VI hace justamente este año 50 años, inició para el Domingo de la Ascensión, que este año corresponde justo este domingo 8 de mayo, una jornada especial que él llamaba Jornada de los Medios de Comunicación Social. Los papas siguientes han ido manteniendo esta jornada y por supuesto también el Papa Francisco, que ha escrito un mensaje especial propio para esta jornada y en este año de la misericordia. Vamos recordando constantemente que estamos en este año de la misericordia. Por eso el título que ha puesto el Papa a este mensaje es justamente este: Comunicación y misericordia, un encuentro fecundo. Verdaderamente comunicar, decir algo, expresar un sentimiento, de alguna manera debe servir para acercarnos, para ayudarnos. La comunicación, dice el Papa en este mensaje, debe de servir para tender puentes, no para crear muros. Y la verdad es que podemos hacer mucho bien y también mucho mal con nuestras comunicaciones. Pablo VI, cuando inició esta jornada, pensó naturalmente que los medios de comunicación tienen que servir también para evangelizar. Al fin y al cabo es comunicar al mundo la buena noticia de la salvación a través de la cultura del momento, a través de los medios del momento y por eso también evangelizar a través de los medios de comunicación social. Y la Iglesia tiene que usar estos medios para evangelizar. Bueno, pues hoy ciertamente estamos puestos ya en este mundo que llamamos digital, con unos adelantos pues extraordinarios. Se puede saber mucho o se puede saber poco del uso de estos medios, pero lo que no podemos es ya prescindir de ellos, ignorarlos, pensar que no existen. De una u otra manera, todos estamos metidos en esta era digital. Y algunos hablan verdaderamente, hablando que hubo una revolución industrial, que va a venir y ya ha venido y está viniendo una revolución digital. Bueno, pues como en todo, también termino esta reflexión de esta manera, como en todo, pues hay ventajas e inconvenientes. Las ventajas, ¿verdad?, de los medios de comunicación, por supuesto, todas las ventajas de la proximidad, de lo que puede significar acercarnos a las personas, de lo que puede significar estar en comunicación, pues diríamos, acortando todas las distancias. Proximidad es una ventaja. Inconvenientes, pues usarlos mal, depender de ellos, sentirnos prácticamente dependientes de esos medios, esclavizarnos prácticamente a esos medios, perder mucho tiempo por no saber usarlos adecuadamente. Bien, ventajas e inconvenientes. Bueno, pues los medios de comunicación son un don y una responsabilidad. Son un don porque nos pueden aproximar, nos pueden ayudar, pueden tender puentes. Son una responsabilidad, como todos los dones, porque podemos no usarlos bien. Pues procuremos verdaderamente usar de estos medios de comunicación bien, para ayudarnos, para apoyarnos, para tender puentes. Y este día 8, fiesta de la Ascensión, pues también oremos desde la fe, pidiendo a Dios que estos medios sirvan para acompañar, para ayudar, para estar cerca y para poder de alguna manera acompañarnos unos a otros. Paz y bien para todos.